los ciudadanos que nos siguen. Vamos a esperar que se conecten un par más. El día de hoy, pues, tenemos el gusto de tener un invitado, pues, diferente que quizás han visto en los noticieros, pero adicional, pues, vamos a hablar del tema del registro del formulario de vacunación y vamos a hacer esas preguntas frecuentes que nos hacen en redes sociales. Nos gustaría responderla a todos los ciudadanos, pero no nos damos abasto, así que esperamos que este live, pues, definitivamente los ayude para poder resolver todas esas consultas que tienen día a día. Pues antes de iniciar, la verdad es que yo quiero felicitar a todas las niñas y mujeres, ya que hoy es el Día Internacional de las Niñas en las TIC. Definitivamente hoy en día nos debemos mucho a ellas, las que iniciaron. Hoy en día muchas se ganan premios, muchos proyectos, muchas son líderes a nivel de tecnología e innovación. Y pues se ha creado una comunidad bastante fuerte y definitivamente mis aplausos y felicitaciones para ellas. Entonces, vamos a iniciar materia en este tema de cómo puedo registrarme en el formulario de vacunación o cuáles son más que nada las preguntas que siempre nos hacen, como les comenté a un principio. Y el día de hoy tenemos a nuestro invitado, Juan Pimento, que es el asesor del despacho superior. Hoy en día, pues, lo han visto en algunas entrevistas resolviendo todo el tema de algunas consultas que se hacen con el tema este de vacunación, incluyendo el vacunómetro y todo lo demás. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, Vanitza. Buenas tardes, Panamá. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Quiero, antes de iniciar, también extender mis felicitaciones en el Día Internacional de las Niñas TIC a todo ese grupo, todo ese cuerpo profesional que nos acompaña tanto en la IG como en el resto de las instituciones y en la empresa privada de profesionales, de mujeres profesionales en la industria TIC, que estoy seguro el año pasado nos ayudaron muchísimo a sobrepasar muchos retos que tuvimos con la pandemia. Casualmente, la Sociedad de Comunicaciones de la IEEE este año le otorgó el premio a profesional sobresaliente de TICS a la ingeniera Gina Villafañe, que forma parte de nuestras filas dentro de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Es un honor trabajar con ella y con todo el resto de las profesionales. En efecto, Vanitza, estamos hoy aquí en vivo para responder cualquier duda que tengan acerca del proceso de inscripción para los distintos canales que hemos desarrollado en conjunto con el Ministerio de Salud para poder acceder a las vacunas. En primera instancia, nosotros trabajamos mano a mano con el equipo del Programa Ampliado de Inmunización para definir cuáles son los campos que necesitábamos preguntar a la ciudadanía para poder identificar qué datos necesitábamos para poder empezar a hacer esa estructuración a la hora de hacer las vacunas. Entonces, cuando nace el formulario que tiramos a productivo, el pasado mes de enero tuvimos muchísimas personas que se empezaron a inscribir. De hecho, disculpa que te interrumpa, tengo entendido de que hoy en día hay más de 1 millón de panameños registrados, bueno, extranjeros también, registrados para en este formulario de vacunación. Recuerden que es vacunas.panamasolidario.gov.pa y ahí van a encontrar el registro, van a encontrar el verifícate, el vacunómetro y las citas web, que hoy en día es para lo de las vacunas de AstraZeneca. Exacto. Y ahora que mencionas AstraZeneca, en días anteriores también, una de las palabras que está de moda este tiempo es la omnicanalidad, también lanzamos en coordinación con el Ministerio de Salud ese registro a través de la plataforma RISA, que no solamente es un bot que trabaja en WhatsApp, sino también en Telegram y por mensajes directamente en la plataforma, también a través del 177 y, por supuesto, con el equipo de FluYap, que desarrollamos un nuevo canal a través de esta plataforma de ellos, que es muy buena. Y, por cierto, es una startup basada aquí en Panamá, en Ciudad del Saber. Y a través de estos distintos canales estamos entonces llegando a la ciudadanía y dándoles una oportunidad de poder captar, en el caso de AstraZeneca, un cupo para poder recibirla. Total, mire, vamos a leer un poco de las preguntas, una de las tantas preguntas que nos hacen. Tenemos a Analisa Miranda Durán, nos pregunta, ¿cuándo puedo llenar nuevamente el formulario para la vacuna de AstraZeneca? En efecto, nosotros cuando abrimos
los distintos canales que acabamos de mencionar, para la inscripción voluntaria, recordemos que AstraZeneca es voluntaria, de personas que quisieran, en el caso de hombres mayores de 30 años, inscribirse para poder adquirir la vacuna AstraZeneca, y en el caso de mujeres mayores de 50, nosotros lo limitamos a 18.000 cupos, ya que nos llegaron 36.000 dosis. Entonces, era para la primera dosis de las personas y la segunda dosis que se le va a colocar en aproximadamente 30 días después. En el momento en el que el país reciba la siguiente carga de AstraZeneca, ya sea a través del mecanismo COVAX o directamente de parte del proveedor de la farmacéutica AstraZeneca, entonces nosotros vamos a volver a hacer el mismo ejercicio de anunciar que al día siguiente puede ser el mismo día, se abren entonces todos los canales nuevamente para que el ciudadano y el residente pueda entonces reservar un cupo que se le va a asignar y, por supuesto, a través del equipo que tenemos de Club Activo 2030, que está en el AutoExpress de Romé Fernández, y los oficiales de trazabilidad, se estará verificando su cita y se procederá con el equipo del MINSA al proceso de vacunación. Ingeniero, una de las preguntas que bueno, quizás ahora está un poco más clara, pero al principio, y bueno, era una locura la cantidad de veces que nos la hacían, pero ya hoy está un poco más clara, pero nunca está de más recordar y aclarar quiénes se pueden registrar en el formulario de vacunación. Sí, en el formulario de vacunación, ya, llámese el de vacunas.panamasolidario.gov.pa /vacunas, se pueden registrar tanto ciudadanos como residentes y extranjeros que están en la República de Panamá. Sencillamente, escoges la opción por cédula, escoges la opción por pasaporte o por el código que le asigna el Servicio Nacional de Migración a los residentes, ¿verdad? Por el registro. Entre una de las preguntas que nos hacen aquí es, ¿por qué a veces el formulario no reconoce los números de cédula? Bueno, nosotros los números de cédula los estamos comparando directamente con el Tribunal Electoral. Sí tenemos varios casos con la base de datos del Tribunal Electoral. Nosotros tenemos varios casos que nos han llegado que al final puede ser un tema de sencillamente no estoy metiendo el guión. ¿Y qué ocurre? Que yo puedo tener, por ejemplo, 8-79-201 y es una cédula, pero puedo tener 8-792-01 y es otra persona totalmente distinta. Entonces, es muy importante el tema de los guiones. También tenemos en ocasiones personas que están ingresando el formato de la fecha de nacimiento en día, mes, año, y la página te está pidiendo es mes, día, año. Entonces, esos son los casos que más estamos recibiendo a la hora de dar la respuesta a la población a través del 311. Ok, ingeniero, es súper importante de que le recalquemos a la ciudadanía que al momento de llenar su formulario, que lea bien, porque en muchos de los casos indica detalladamente cómo debe completar el campo. Recuerdo perfectamente que creo que el de la fecha de nacimiento, antes teníamos un tema, pero se resolvió. En efecto. Incluso me he encontrado para el Verifícate también, te dice... creo que es te dice año, mes, día y te lo marca bastante bien. Entonces, nuestra recomendación a los ciudadanos es que lo completen con calma, que eso lean también, que es súper importante porque en efecto si no se completa bien, después para nosotros se nos complica poder brindarle o saber que está interesado en vacunarse. Ingeniero, dentro de las preguntas que nos hacen, dice Mixela Navarro: los que llenaron el formulario en el interior, ¿cuándo serán vacunados? Yo sé que las fases no las maneja AIG, que eso es información total que la maneja el MINSA junto al PAI, pero si se sabe más o menos cuándo se tiene planeado Esa. En efecto, como se ha mencionado en medios, el ingeniero Oliva lo ha mencionado, nosotros formamos parte de la Fuerza Tarea Conjunta del CONVACUNAS, que es en donde se toman las decisiones, estamos totalmente alineados. A nivel de las fases circuitales, estamos ahora mismo cumpliendo ese barrio de Panamá y Panamá Oeste. Se va a estar anunciando los subsecuentes circuitos que vamos a estar yendo ya después de este barrio que culmina la otra semana con el circuito 8.2, 8.3 y 8.5. Llámese lo que nos hacía falta de Panamá Oeste. De ahí pasamos entonces con las primeras dosis para el resto del país. Eso se estará anunciando en su momento.
Y de igual manera regresaremos entonces para culminar con las segundas dosis de los circuitos que acabamos de iniciar, que son el 8-1, el 8-10, el 8-7, el 8-4, no, perdón, el 8-4 una parte, y entonces las segundas dosis de lo que queda del 8-5. Entonces, con respecto a lo de AstraZeneca, que creo que vale la pena mencionarlo, sí, claro. ya que está en el argot, hoy se hizo público más temprano que se van a estar abriendo otros autoexpress de vacunación afuera de la zona, perdón, afuera de la región metropolitana de salud. Entonces, se van a estar abriendo, por ejemplo, en Panamá Oeste, en la región de Veraguas, en la región de salud de Azuero, en Chiriquí, etc. Y a medida que se van abriendo estos autoexpress en colaboración con el Club Activo 2030, entonces, asimismo, el formulario de nosotros que maneja las vacunas de AstraZeneca, y por supuesto, a medida que van llegando las vacunas de AstraZeneca, va a estar dando la opción para que la ciudadanía y los residentes, los ciudadanos todos que vivimos en este país, puedan entonces inscribirse y sacar su cupo para esta vacunación masiva. Total, antes de continuar, ingeniero, yo le quiero recordar a todos los ciudadanos de que a través de nuestras redes sociales, @AIGESinnovación, van a poder encontrar información no solo de este tipo, sino de tema varios. Entonces, ya saben, nosotros en @AIGESinnovación, en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, así que pues ahí pueden encontrar información. También les recuerdo que deben seguir las cuentas oficiales del Estado con el objetivo de eliminar los fake news. El Estado, pues, las redes sociales hoy en día es un medio de comunicación para nosotros. Entonces, les recuerdo eso y para continuar tenemos otra pregunta. Nos dice Marta Dinora González, ¿cómo podemos hacer para corregir el formulario de inscripción? Bien, para corregir el formulario de inscripción, pueden ingresar a través de la página de panamadigital.gov.pa. Muy importante, probablemente cuando hicieron la inscripción a través de formulario de vacunas.panamasolidario.gov.pa/vacunas, no les dieron una contraseña o no generaron una contraseña para el correo. A la hora de ingresar por primera vez en panamadigital.gov.pa, ustedes pueden crear la contraseña para su identidad, pero háganlo basado en su número de identificación, en su cédula, por ejemplo. Ustedes dicen, quiero recuperar mi cédula o quiero crear mi cuenta. Sí. Lo crean basado, le va a salir dos opciones, una basada en el correo, otra basada en la cédula. Créenla basada en la cédula y de ahí ingresan entonces en la cédula. Una vez están dentro de la plataforma de Panamá Digital, van a tener un pequeño menú que va a decir vacunación. Al ingresar en este menú de vacunación, van a ver lo que sería como su cartilla digital de vacunación, ¿verdad? Una tarjetita digital de vacunación. Que después a medida que ustedes vayan siendo vacunados van a salir todos sus registros. Okay. Y en la esquina inferior derecha van a encontrar una opción que es para actualizar el formulario de vacunas. Entonces, ustedes pueden ingresar en esta opción, de ahí actualizan según los datos que ingresaron erróneamente, le dan salvar y están listos. Ingeniero, yo creo que una de las...